Toca pelotas. ¿Necesitas un viaje digital? Yo tengo.
ese tipo. A eso me refiero. ¿Qué haces? Eso no está bien. Sí, ya. ¿Te vas como si tal cosa? Drogas, te lo digo yo. ¿Qué narices te crees que haces? Todavía no he acabado contigo. No quiero morir. Respira hondo. Imbécil. Oh, Dios. Oh, Dios. Dios mío. Y mi cabeza hace pa. Y ya no pienso. Hola. Nada más. Se me pira, en serio. Intento no hablar. A tu disposición. Vamos, que no sé ni qué pinta tenía. Ella dice que me balanceaba hacia adelante. ¿Te ayudo? Y de vez en cuando daba un respingo sobre los linguini. Un buen rato. Vale. Está lo bastante buena para mí. Tiene un culo de infarto. Todo empaquetado en un mini vestido con zapatos horteras. No está mal. La comida era buena.
Tengo a uno de esos putos hackers en mi sistema. El tío es bueno. Mandad a alguien para que se ocupe de él. ¡No! ¡Eh! ¡No, mierda! Sí, no te he fallado. Tienes el vehículo listo para recogerlo. Privada de Bloom vuelve a verse envuelto en un proceso por acoso y abuso de fuerza. No es la primera vez que el servicio es acusado de comportamiento indebido. La empresa se encarga de la seguridad de todas las oficinas de Bloom en el país. Tío, mira eso, hijo puta. Tío, eres un cabrón. ¿Quién coño? ¡Eres un puto cabrón! Sí, eso es, dadle una paliza. Ya es nuestro. Vamos a darle una lección. Que se joda. Ahora sí, tío. Aprenderá. Sí, jódelo bien. Yeah.
Joder, es justo lo que me faltaba. Ah, lo que faltaba. Dios mío, ¿estáis todos bien? Muy bien, ya está todo preparado y esperándote. CTOS, o Programa Chicago Ciudad Inteligente, lleva un año entero en funcionamiento y la respuesta de la ciudadanía ha sido en su mayoría positiva. Hemos salido a la calle para conocer su opinión. Está bien, puedo pagar el billete con el móvil y siempre sé si el tren llega a tiempo. Me gusta. Me gusta que rastrea mi posición y me avisa en tiempo real si hay atasco y demás. Hasta me dice dónde hay sitio para aparcar y compara precios. Y eso es bueno para ahorrar dinero, ¿no? No lo he notado mucho, pero te vigilan, ¿verdad? No quiero que sepan dónde estoy en todo momento. Tengo la guardería del niño y los médicos incluidos. Y, bueno, mi mujer y yo podemos entrar y ver los horarios, ya sabe. No sé. Sí, está bien. Sí, sí. Los expertos confirman que el CTOS funciona y que nos ha ahorrado millones de dólares. El alcalde Donovan Rushmore ha dicho que Chicago es la envidia de otras ciudades de Estados Unidos.
deseos son órdenes. Estamos con el alcalde Rasmor para una entrevista exclusiva. Señor alcalde, gracias por venir. Encantado de venir. ¿Han hecho cambios en el estudio desde la última vez? Bueno, las elecciones han sido largas. Eso es muy cierto. Sí. Hablemos de ello. Su última legislatura fue agitada, salpicada por un escándalo extramatrimonial y las acusaciones del Consejo de tratos de favor. Nada de eso es cierto. Y acerca del tráfico de influencias, fui absuelto. Fue absuelto. Ahora iba a decirlo. Sus detractores lucharon largo y tendido contra usted. Y los sondeos de opinión tampoco le eran favorables. Los sondeos de opinión eran una veleta gigante que... a veces parecía que iba a darme en la cabeza. Pero al final se decantó de mi parte. Fue muy alentador. La gente es lista. Sabían qué decir. Thank you.
sí. El año pasado me ajustaron el sueldo. Tengo que irme. El justiciero está aquí. No sé. Pero tal y como está la economía, debería de haber una justiciera. Voy a tener que arriesgarme. Se me acumulan las facturas y ya no sé qué hacer. La cosa está... Hay algo por aquí. Vamos, vamos. Toda la visión de Bloom, igual que a ti. Me tragué toda la campaña de marketing, la mejora de la vida con la hiperconectividad y todo eso. Claro, a eso se dedican. Hay visionarios en lo más alto. Gente humanitaria. Bloom ayuda a educar a los desfavorecidos. Se han vuelto verdes. Fundan de todo, desde programas sociales hasta investigación médica. Estas cosas son reales. ¿Pero sabes de quién es la mesa en la que estoy? Del puto Raymond Kenny. Y eso te despertará rápido de narices. Todo preparado. Diviértete. Autodenominado DedSec alerta a los ciudadanos de que la red TTOS es vulnerable a ataques. El grupo afirma que los llamados hackers a sueldo podrían manipular fácilmente el sistema para el mejor postor como un terrorista. El ayuntamiento y las fuerzas de seguridad han denunciado al grupo y lo han acusado de alarmista. DedSec se describe a sí mismo como el canario de la mina moderna.
Así que este tío amenaza a mi familia y quiere quedar. Sabe exactamente cómo captar mi atención. Bien, morderé el anzuelo. Los flujos de datos se dividen. Habrá dos cajas del CTOS. ¿Qué narices es esto? Bellwether. Hombre, ¿qué tal? Sabía que me encontrarías. ¿Cómo estás, Aiden? Damien Brenks. ¿Qué demonios está haciendo? Espero que no te importen los juegos. Quería ver si habías perdido facultades.
Tenemos que hablar. Ah, y debería ser rápido. Irrumpir así disparó una alarma. No es lo que tenía planeado. Pero nos van a interrumpir. Búscame. Elegiré un sitio agradable. ¿Por qué acosaría a mi hermana? No hemos hablado desde... lo del Merlot. Parece que hay un objetivo nuevo para todos vosotros. Dejad lo que estáis haciendo y poneos en marcha. ¡Necesito ayuda! ¿Hay alguien cerca? Hablemos.
está todo claro, pero como se te ocurra buscarme las vueltas, tengo material muy explosivo sobre algunos miembros de la... Pero, qué listo eres. Yo pago esta ronda. Damien. ¿Me echaste de menos? Hiciste que llamaran a mi hermana. ¿Qué hago aquí, Damien? Qué serio te pones. Dios, ¿nunca te relajas? Quiero recuperar a mi socio. Yo con el ordenador y tú sobre el terreno con el trabajo viril. Puedo ayudarte. Los dos queremos lo mismo. Respuestas. ¿Quién nos atacó? Y sé que estás atascado. Lo suponía. Pues, te traigo buenas noticias. El Merlot. ¿El Merlot? Con el Merlot la cagaste tú. Mentira. No ejecutaste un plan perfecto. Si me hubieras respaldado, nadie se habría enterado. Una niña de 6 años. Mi sobrina murió porque tú te excediste. Qué majo eres. Me echas la culpa de tus problemas familiares. Demian se propasó, hizo enfadar a los malos. ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? ¿Crees que solo sufres tú? ¡Me dejaron lisiado! ¡Me lo arrebataron todo! No lo ves. Eso es lo que nos une. No necesito nada de ti. Había otro hacker. Había un segundo hacker. Y sé cómo encontrarlo. Bueno, puede ser, Damien. Pero no podrás hacerlo solo. Me necesitas. Tu problema es que yo... no te necesito. No te vayas. Es una buena pista. Gracias por el dato. Antes admiraba a Damien. Me enseñó a desentrañar un código débil y explotarlo. Pero yo le enseñé a hacer lo mismo sin un ordenador. La gente puede ser más vulnerable que sus sistemas. Éramos un equipo fuerte. Después de lo de Lina, terminamos. No perdí el tiempo pensando en él. Pero he encontrado mi vulnerabilidad. Necesito saber lo que tiene del Merlot. Hacker autodenominado DedSec alerta a los ciudadanos de que la red TTOS es vulnerable a ataques. El grupo afirma que los llamados hackers a sueldo podrían incluir accidentes del sistema para terrorista. El ayuntamiento y las fuerzas de seguridad han denunciado al grupo y lo han acusado de alarmista. DedSec se describe a sí mismo como el canario de la mina moderna.
Vale, ya está. Solo faltas tú. Han pasado 3 años desde que se instaló la primera estación del CTOS y 1 año desde la extensión a toda la ciudad. Cuando planificó el CTOS, Bloom insistió en que su innovadora red ahorraría a los ciudadanos de Chicago más de $800 por hogar. Tras 1 año en funcionamiento, tenemos cifras. Los últimos 12 meses, los hogares de Chicago han ahorrado una media de $350. Bloom señala que, si bien la cantidad es menos de la mitad de la estimación inicial, el CTOS ha facilitado un ahorro real. ¿Sabes quién le sigue trayendo flores? No. Pero esa niña tiene muchos amigos. Tenía. Hay que pasar página. Lo sé. Todos hemos sufrido una pesadilla horrible. Pero deja de intentar arreglarlo. No intento arreglar nada. Aiden... Sé lo que estás haciendo. Sé que estás persiguiendo a los que lo hicieron. Si insistes, volverás a ponernos a todos en peligro. No corréis ningún peligro, porque yo os protejo. ¿Te estás oyendo? Aiden, ¿por qué no paras? ¿Por qué? He de saberlo. Mi hermano. Y te quiero. Pero Jackson lo es todo y no dudaré en quitarte de medio para que no sufra. Prométeme que pararás. No puedes salvar a Lina. Yo la maté. No, no fuiste tú. No te culpo. Pero prométeme que pararás. Lo necesitamos. Como familia. Lo prometo.
Quizá ella tenga razón. Lina está muerta, no puedo cambiarlo. ¿Y si dejo esto de una vez? Tienes un problema. Un superviviente del estadio. Si habla, te identificará. ¿Un superviviente? ¿Cómo es posible? Supongo que no murió. Calma, tengo un plan. Nos vemos en Gorman Heights, en la azotea. ¡Mira al frente, capullo! ¡No, no, no! ¡Vaya! Oh, vale, tío. Escucha. Vete. Calma. Cálmate. Muy bien. Una cosita para ti. El grupo hacker DeathSec ha reclamado la autoría de los recientes ataques al sistema de transporte del CTOS. Los trenes han sufrido interrupciones, cambios de itinerario y de velocidad y paradas omitidas. Estoy con el responsable de transportes, Pete Gunnarsson. Señor Gunnarsson, díganos, ¿el sistema ha sido pirateado? Nuestro sistema de trenes es seguro y fiable. Esos hackers solo son adolescentes que buscan atención. Si hubiera sido pirateado, lo sabría. Gracias. La policía lo investigará, pero recuerden, no debemos tomar en serio a DeathSec.
¿Dónde está? Trabajar con Jordi puede ser una lata, pero no hay otra opción. En otra situación, quizá estaría persiguiéndolo. O viceversa. Pero cuando dice que tenemos un problema, sé que se queda muy corto. El superviviente no puede identificarme. O todo se va a ir fuera de control. Hola. Ah, joder. Jordi, ¿quiénes son? Unos que viven aquí. ¿Qué ha pasado? A ver, la seguridad en estos edificios es muy estricta, así que esta gente se siente muy a salvo viviendo aquí. Estas personas solo tenían un cierre de cadena en la puerta. Supongo que para ver al repartidor de pizzas antes de abrir. Bueno, vale, sí. Con respecto al problema. Por eso me traje la cizalla. Él me abre la puerta un poco. Hay una cadena, así que cuelo la cizalla y clac. ¿Sabes qué? No era el repartidor. Jordi, el problema. Hay que resolverlo. Ya estamos en ello. Estamos en plena solución, Pierce. No aprecias lo que hago por ti. No te das cuenta de todo lo que me molesto, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pues hazme un favor, sigamos adelante. ¿Cuánto tiempo nos queda? No el suficiente. Oh, ¿te acuerdas del fiambre del estadio? Pues está vivo. La poli lo tiene ahora encerrado en Chicago y, oh, van a llevarlo a un interrogatorio y te va a identificar. ¿Cómo es posible? Mejor no preguntes. Mira qué vistas. ¿Ves? Esta mañana ha habido una llamada. Alguien paga un dineral por pillar a este payaso y hacerle hablar. Y uno de estos tipos es el que está encargado. Pues me parece que vamos a tener que charlar un poco. Sí, pero esta vez no hagas lo del arma descargada. El pobre Maurice se meó encima con tu último numerito. No juzgues mis métodos. ¿Sabes usar ese cacharro? Tú limítate a bajar. Yo te cubro. Y esta vez no mates al jefe. Lo vas a necesitar. ¿Eso crees? Vamos a ser rápidos, ¿vale? Mis anfitriones del balcón refunfuñan y eso me da migrañas. Si me da una migraña, Pierce, no te voy a servir de nada. ¿Crees que eres el único que quiere hacer esto rápido? ¿Cómo voy a saber lo que quieres? La empatía no es lo tuyo, ¿eh? No, precisamente. ¿Qué hay de este contrato de agentes que andan buscando? ¿A ti? Alguien está deseando encontrar al justiciero. Y van a simular el traslado de un preso para sacar al único testigo que puede identificarte. Nunca les había visto mover a tanta gente, la verdad. Saben que iré a por ellos. Escucha, el testigo conoce mi cara. Si los agentes llegan a él, si se enteran de mi nombre, irán a por mi familia. Ah, la F mágica. Eres demasiado sentimental, Pierce. Es una debilidad. Alguien va a utilizarlo en tu contra algún día. Te cubriré donde pueda, pero no puedo ver a todo el mundo. Venga, vamos al lío. Espero que lo estés viendo. Cuidado.
Esta zona está despejada, continúo. Conozco a ese tío. ¿A cuál? Siempre se me olvida el nombre. El tío de las orejas. Dolly. Dawson. ¿Es un amigo? Yo no tengo amigos. Duncan, puede que empezara con B. No tienes ni idea de quién es. Supongo que no. Me lo cargo. ¡Douglas! ¿Cómo? Así se llamaba, Douglas. Mierda. Demasiado tarde. ¿Le has disparado? No me acordaba de su nombre. ¡Qué putada! Me gustaba ese tío. Se sabía muchos chistes de rabinos. Y joder, no me acuerdo de ninguno. ¿Crees que podrías dejar de pasártelo también? Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Apuesto a que el jefe está en esa oficina. Espera, espera. Para. ¿Quién va a hacer lo de la cárcel? ¿Qué? No sabemos de qué hablas. Lance Brenner. ¿Qué tal la familia? ¿Qué haces? Te pregunto por la familia. Porque parece que estás llevando una doble vida. Padre de familia. Tus chavales van pronto a la universidad. Caro para un sindicalista. ¡Que te den! Y luego está la doble vida. Cuentas ocultas con mucho dinero. Oye, ¿sabes que tu nombre está relacionado con un montón de casos? Seguro que la poli quiere hablar contigo. Vale, espera. ¿Quieres una parte del dinero? Te la puedo dar. Me haces perder el tiempo. ¡Vale, vale! ¡Joder! Lo de la cárcel. Es Angelo Tucci. Encabeza un convoy. Llegas tarde y no vas a encontrarlo. ¿Para qué lo quiero? Seguro que tiene familia. ¿Para qué quieres a su familia? ¿A ti qué cojones te pasa? No sabría por dónde empezar. Despierta, Pierce. Llegan más agentes. ¿Tan mal está? Y acuérdate que... ¡Mierda! Hacerlo de la forma más difícil, ¿eh? ¿Me conoces? Lo que sé es que tienes que moverte. Ya termino yo aquí.
no me has llamado. ¿Has encontrado al tío que rastreamos? Sí. Un tema chungo. Tengo que encontrar a alguien más. Esta vez tengo un nombre, Elena Tucci. Está relacionada con uno que busco. ¿Vive en Chicago? Sí, necesito una ubicación ya. La tengo. Caray, tiene una huella digital de AUPA. Vale, esta mañana ha comunicado una reunión para hoy fuera de la Torre Willis. Muy bien, te llamo cuando esté allí. Quizá te necesite. Si acabaré en la...